Muy buena, soy el Border. Pero mira cómo baila de costa. Mira, ah, no sabía eso. Ah, qué loco. Qué loco, eso es nuevo. No lo había visto. Nunca vi, o tal vez nunca corrí de costa. No, mira qué loco, no le había prestado atención. Que se ve ahí como, ¿no? Que va dejando tierra detrás, no importa. Muy buena, soy el Border. Estamos en Space Engineers, más o menos donde dejamos en el capítulo anterior. Me vine acá a minar un poco, creo que me estoy viniendo a minar acá. Cada vez que me... el cerebro me hace ploc, me vengo acá tranquilo a minar, que es donde yo sé que sé hacer las cosas, o más o menos bien. Agarré el hierro, iba a decir, la plata que habíamos agarrado. Hay mucho más para agarrar, pero agarré un poquito. No era tanta como yo creía. Yo pensé que iba a llenar acá los contenedores del camión y tal, pero es muy poquito. Es muy poquito. Más que nada es piedra y tampoco es tanta. Así que vamos a apagar esto y me voy yendo aquí. Ufa, lo solté ahí medio violento. Perfecto, y nos vamos para casa. Ojo la rueda, ojo la rueda, ojo la rueda. Listo, nos vamos para casa. Estuve avanzando un poco en la nave cohete, avanzando y retrocediendo. Así como se entiende. Por eso me explotó el cerebro y tal y me vine para acá para minar. Quise remodelar lo que era el kit de supervivencia que habíamos puesto en la cabina. Me metí en un lío. Después no. Lo de los vidrios, lo de los paneles, me tuve que llenar dos cinturones. Ya los quité, pero me había llenado dos cinturones de todos los vidrios por separado. Que ¿dónde estoy yendo? Ah, estoy yendo bien. Como no sé cuántos vidrios son, paneles de vidrio, 20. Digamos que son 20. O sea, dos cinturones más o menos. Y no encaja. No, es un lío. Lo de los vidrios y tal. Muy bien, gracias. Cuando no vuelvo a tocar un panel de vidrio. Pero ya me quedó. Y también habíamos quedado en que iba a remodelar la zona de los propulsores. Ah, voy a estacionar esto aquí. Voy a estacionar esto aquí para vaciar en la base. Muy bien. Ahí se ve que estuve remodelando un poco. Quedó bien, quedó. Tuve que, después no me acordaba cómo era. Me da la impresión que se parece al cabezal del... ¡ay! De un cable de estos de USB. El que entra en la computadora. O un pendrive, por decir así. Ahora me acerco. A ver, estacionamos aquí. Tranqui. Perfecto. Ah, me habían dicho que desconecte... que desconecte esto del imán de atracción que tienen los conectores, porque me va a hacer explotar algo. Y es verdad, me va a hacer explotar algo. O lo tengo que poner en 0,0001 de power, porque en algún momento me voy a descuidar y voy a explotar una nave. Que ya ha pasado, un vehículo, no una nave. Pero, puf. Ah, no, incluso me acuerdo que acá habíamos roto una... No explotó, pero rompimos todo ahí un pedazo. Por aquí tengo que mover esto a uno de los contenedores grandes de la base. Acá tengo un montón de hielo. Acá tengo un montón. Este creo que está lleno. No, acá tengo lugar. Acá podemos... Había uno que estoy poniendo piedra. Este está... hay un contenedor de los grandes industriales. Está lleno de piedra. Lleno de piedra. En este tengo lugar. Tengo lugar en los dos. Este vamos a poner esto con esto. Ahí está. 140.000. Creo que traje... el doble de lo que había. Creo que había 90 y yo traje 60. No me acuerdo ya. Recién lo pude, metí la pata, lo solté. Ah, no, se movió ahí. Ah, aquí está. Este con este. Ahí está, tenemos 200. Ahí está, listo, bárbaro. Y esta piedra y... bueno, la ponemos por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Eso lo ponemos con esto por aquí. Listo, eso solo traje, ¿eh? Nada más. Listo, ya acá podemos apagar. Podemos... no, a ver, dame un minuto que tengo materiales, ¿no? Acá en el camión, materiales. Conector de la base. No, el camión está vacío. Listo, para tu casa. Esto soltamos acá. Suéltame. Moví el vehículo y lo dejé del lado de atrás. Lo dejé del lado de atrás de la base y lo tengo que desarmar. Ese vehículo hay que desarmarlo porque ya no nos sirve para nada. Traté de mover esto. Recuerdan que habíamos dicho que... porque el conector estaba puesto aquí. Y claro, entonces ahí fue donde empecé con los líos. Una vez que lo desconecté, ya no me permitió volver a conectarlo.
Y yo me da la sensación de que la nave otra vez la está entendiendo que es una estructura, una chimenea, no sé, de la base y no un vehículo. Que eso lo vimos en un capítulo, cómo separar, pipiripi. No lo voy a tocar ahora, a ver si lo toco ahora y se me cae la nave, qué sé yo. Lo voy a hacer en un punto de prueba, lo que el colmo sería que por modificar eso. Porque eso está medio agarrado y como de mentira, agarra medio raro cómo está agarrada esta pata. A ver si se cae el cohete, se nos cae el cohete, armo una fiesta. Y no me deja poner acá el conector, que es donde está el conector. Este. Lo intento poner y no me lo deja. No me lo deja poner, pero justamente porque para mí lo entiende como que es una estructura. Y no, pues no me la deja conectar. Es más, si yo pondría toda tubería. Si yo pondría toda tubería, creo que me va a dejar. A ver, Border haciendo sus cosas, como siempre. Si lo ponemos como tubería... No, tampoco, tampoco. Listo, ahí está. Por lo menos me saqué la duda. Listo, a tu casa, a tu casa. Ahí te quedas. Ahí te quedas sin más. Ok, paso a explicar. Modifiqué... acá, las turbinas. Primero que nada, puse los propulsores para poder girar. Ahora podemos girar. No podemos descender de momento, que es lo que me falta, que lo quería hacer ahí arribita. También puse esa antena, puse los giratorios estos, los giroscopios, que ya los habíamos puesto. Esto estaba colocado, si no me equivoco, estaban colocados aquí. O aquí o aquí estaban colocados. Y yo los quité, tuki, puki, y los puse de cada lado, puki, de este lado. También quité la segunda puerta, por lo que dije, que moví... esto está agarrado, esta estructura, porque me daba miedo, porque yo estaba quitando y volviendo a poner estos bloques. Me da miedo que se me cayera el motor y me iba a poner a llorar. Muy feo, muy triste. Entonces de momento está ese armazón ahí que lo tengo que quitar simplemente. Vamos a entrar acá a la estructura. Vi que hay como un automatizador. Lo vamos a ver ahora, vamos a meterme. Si no me choco ahí las patas del pobre loco. A ver por ahí. Por aquí. Muy bien, gracias. Aquí, ahí entramos. Ahí entramos, listo. En definitiva hay una sola entrada. Estoy de cabeza. Ahora estoy bien. Ahí está. Lo que hice fue poner la sala médica. Esto es lo que no estaba. Y ahora, claro, carga. En un instante hace plop y te carga la vida. El otro me daba angustia. Me daba angustia el otro. Y estoy teniendo un problema. Una vez que conecté esto, claro, no tenía modo de acceder al inventario. Porque este lo tiene detrás. Lo tiene detrás el bloque. El conector. Tiene uno extra detrás. Creo que del lado de afuera de la nave se ve que está ahí de un costadito del vidrio. Entonces me quedó anulado, entonces puse una... Esto es una T, es la figura de tubería de T. Es la figura reforzada, que yo pensé que ahora voy a explicar. Que están las reforzadas, no, perdón, las... ¿Cómo se llaman estas? Ah, sí, está bien, reforzada. Esta simplemente es el tubo transportador sin todo el refuerzo. Y acá está el tubo, está ahí metidito en medio y está reforzado como por una... chapería ahí de metal. Yo pensé que eso iba a ser suficiente para... Porque en este juego hay con esto del oxígeno... esto es una tubería. Si yo, por ejemplo, coloco esta tubería acá... no funciona como pared el tubo. El tubo no puede ser una pared. El tubo es un tubo. Espera que lo quiero girar. Ahí está. Lo coloco ahí. El aire se te va a escapar por ahí abajito... Y por acá, si lo ponemos en un pasillo, ¿no? En un pasillo como este. Se me va a escapar el aire por ahí y, por ejemplo, si está colocado acá el tubo, quiero decir, se me va a escapar el aire hacia afuera, en vez del vidrio, ¿no? Por los costaditos. Entonces yo creí, inocentemente, que estas tuberías reforzadas impedían la fuga de aire. Pues no. Y ahí fue donde mi cerebro empezó a hacer cortocircuitos porque ahora está apagado. Los tubos son un poco raros. Vamos a verlos abajo un minuto. Vamos a ver. Esto es Border preguntando de a sí mismo a ver si me pueden ayudar. Porque busqué tutoriales, qué sé yo. No entendí nada. Tutoriales en inglés, tutoriales en castellano. Hay un loco explicándolo más o menos, pero explica otra cosa. Debe ser algo súper básico lo que yo necesito saber. Y no encuentro la manera. Acá tenemos una de las tuberías. La curva. No es completamente una caja cerrada. Ese es el problema. Es, de algún lado está cerrada, pero de los otros lados está abierta.
la caja. Entonces se me fuga el aire por ahí. Es muy loco, es muy loco. Entonces, vamos a mostrar. Ese es el problema de la tubería. Y entonces, voy a encender el aire. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a encender el aire. Y hay un bloque automático, no sé qué, que eso lo vi de casualidad, lo encontré. Me lo encontré ahí. Mientras trataba de ver esto, encontré el video. Que hay como un bloque automático y tal, para que no tenga que abrir y cerrar, abrir y cerrar. Hay un bloque como automático, lo ponemos ahí y creo que nos va a ayudar, pero no lo sé usar. A ver aquí. Tengo que poner alguna computadora. Acá voy a poner una computadora, una pantalla. Porque se me hace muy feo venir acá a la persiana toda fea esta, en vez de una computadora así como esta. Esta es para cargar la energía. Se me hace muy feo esto. Este es mi guardarropa. Acá vengo y me voy a cambiar la ropa después, cuando el momento del despegue. Pero bueno, no importa. De momento lo vamos a entrar aquí. La rejilla de ventilación. La vamos a encender. Y el problema es que está funcionando. No está en rojo, está en amarillo. Está como encendido, dándome el aire. Eso me dice lo amarillo. Pero no está en verde porque hay una fuga. Entonces estuve 19 horas buscando esa maldita fuga. Y me di cuenta de pura casualidad esto del bloque. Lo que yo decía del bloque. Sácate. Está por aquí la fuga. La fuga se nos escapa por ahí el aire. Me parece un poco chafa porque no encuentro el modo. No sé, no hay un pegamento, un para chapas. No, un... Ay, sí, ahora que me acuerdo, hay un mini bloquecito. Minuto. A ver si es eso. Y estuve acá llorando y patale. Encontré, por ejemplo, estas puertas que están en el... Aquí. Unas tapas. Ahora lo vamos a ver esto. Esto ahora lo vamos a ver. Esto, el kit médico, ya lo puedo quitar. Esto no sé qué es, estación médica. Me parece que esto es para más roleplay y acostás ahí a un compañero y sos el médico del grupo. Después lo veo. Esta antena ya la coloqué. Me falta colocar esas partes de ahí. No, yo quería ver algo como estas. Blindaje. ¿Blindaje? Me salió de blindaje. Estos. ¿No serán estas? Panel mediano de blindaje. Panel. Punto izquierdo. No. Están medio en diagonal. No sé por qué están en diagonal. No sé, voy a agarrar este. Panel pendiente. Está en pendiente. No tiene que estar en pendiente. Estos los pesados, ¿no? Panel dije. A ver, vamos a ver esto un minuto. A verlo. ¿Cómo es? Está en diagonal. No, justo no lo quiero. En pendiente, le dice. Aquí. Y vamos a ver bloque grande, más fácil. Y simplemente quiero medio panel ligero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde está el panel? Que no lo veo. Ahí está. O sea que como... Ahí está. Y que lo colocamos así. Y lo mismo, se me va a fugar el aire por acá. Por acá yo estoy viendo que hay una rendija. Esto no tendrá un... tal vez esto tenga un blindado. Conector blindado o algo así. Puede ser, ¿eh? ¡Opa! No, conector pequeño y conector... ¡No hay! No, es que no empalma bien. Es medio raro. Pero bueno, vamos a chequearlo muy facilito. Ahí eso está. Está la puerta cerrada, se me está escapando el aire, ¿no? Entonces entramos aquí. Vamos a ir a donde yo encontré la fuga de aire. Y necesitamos arreglar esto para ir al espacio. Obviamente, pero no hay problema. Podemos seguir adelante y cuando encontremos la respuesta... Que yo ya la tengo la respuesta, igual. La respuesta es bloquear totalmente esta tubería. Que yo la quiero, esta tubería, porque me da un acceso de este lado. Mundito guardado. Y acá atrás puedo poner un propulsor, puedo poner algo. Porque no tengo acá ninguna... La única que tengo es esta que está acá abajo y esta la vamos a usar. Le vamos a poner un conector... Y esta va a quedar inutilizable cuando yo le coloque... Si lo encuentro ahora... Ahí está. Yo tengo que colocar esto acá. Acá yo tengo que colocar esto, crack. No sé si tengo los materiales. Sí, tengo materiales, ya lo dejo colocado. Plop. Lo que puedo hacer... No, pues se me va a extender mucho. Si le pongo una T y tal, se me va a extender hasta por acá. No. Una locura. Entonces yo quería traerlo hasta acá... Con un curvo, con otro curvo. Y ahí hacer lo mismo que hicimos de este lado, así parecidito. Para poner los propulsores para
ir hacia abajo, lo que necesitemos, el paracaídas, etcétera. Ah, esta es la otra entrada que yo decía. La otra salida, perdón. Esta la podemos usar en realidad también. Esta es la del centro médico. Pero la del centro médico me parece que no deja pasar objetos grandes. A ver, por ejemplo, digamos que yo necesito construir un pistón, por ejemplo, ¿no? Un pistón acá. Vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo acá, donde quieras, amigo mío, ahí está. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir que necesito los materiales. Y a ver si me los da por acá, es porque funciona lo más bien, pero me va a decir que no. No se puede retirar, lo que yo decía. El del centro médico solamente, no sé, deja pasar cosas chiquitas, como si fuese un pasadizo de vehículo, chiquitito. ¡Híjole, no te caigas, no me rompas nada! Listo, bien. Listo, gracias. Entonces, ese conector... No sé qué hacer con ese conector. Por ahí sí, para las turbinas puede funcionar. Bueno, para las turbinas puede ser que sí, no funcione. Pero después no me voy a dejar pasar el paracaídas y tal. O sea que el que quiero usar es este. En resumen, quiero usar este. Y el asunto es este, vamos a mirarlo así. Esto es lo que yo descubrí acá después de estar 19 horas mirando, ¿eh? Vengo acá, miramos, ahí se ve que está en amarillito. Ahí está en amarillito. Y o sea que tengo una fuga de aire y no está... Si yo me quito, que lo probé, estando dentro de la cabina, me quito el casco, el loco... ¡Que me muero! Empieza a toser que se muere el loco. Entonces, yo dije, bueno, debe ser porque esto todavía no está conectado a una maquinola. Entonces se me fuga el aire. Entonces lo que dije, bueno, le vamos a poner una tapa. Y encontré una tapa y todo contento el borde donde está, si la encuentro ahora. Ahí está, la 5 y la número 6. Son unas tapas, parecen unas tapas de alcantarilla de las tortugas ninjas. Tenés esta tapa y esta otra tapa. Una creo que es del DLC y la otra no, así que no hay diferencia. Pero probé con las dos. ¿Y qué pasa cuando la colocas? Bueno, me faltan materiales. Por empezar, te faltan materiales. No. ¿Tienes aquí? ¿Qué me dijo acá? No se puede retirar componente de construcción. ¿Y qué necesita? Ay, ¿en serio? ¿Y qué necesita la tapa? Bueno. A ver, tapa. Ah, acá en el coso debo tener. A ver aquí. No se puede retirar. No sé qué necesita esta tapa, la verdad. ¿Qué necesita? Componente. ¡No tengo componoides! ¿En serio? ¿Ya me gasté todos los componoides? Parece que no. Haceme, por favor, 300. ¿Cómo no voy a tener componoides? Toda la serie se trata de componoides. Ahí está, me faltan dos nada más. Esperemos un segundo. Está retirado todo. Listo, gracias. Y la tortuga ninja. Ahí está. Y me pasa lo mismo que comentaba antes. ¡Por acá se me fuga el aire! Se me fuga el aire igual. O sea que el problema no es la tubería, sino que es el conducto en sí. Sigue en amarillo. Ahí lo vemos que sigue en amarillo. Esto, ¿cómo se llama esto? Presurización. Acá, problemas de presurización en el cohete. Algo así se va a llamar el capítulo, ¿eh? Entonces digo, bueno, esta no es. La quitamos, esta no sirve. Ahí está. Después de 16 horas tratando de buscar eso y tal. Seguro que alguien me deja en un comentario, border, es tal cosa. Y yo, ah, voy a decir yo, ah, y este border. La otra tapa es exactamente igual, es pequeñita y hace exactamente lo mismo. Nada, en fin. Es simplemente una tapa, ¿eh? No te deja interactuar, como que abrís la tapa. No. Entonces, es loco. Estas son tuberías, ¿eh? Esta es una L así y la de ahí dentro es una L que va hacia arriba. Que va hacia arriba y conecta con la tubería que está ahí. Esta tubería de la T que tiene un acceso por ahí detrás. Así que estas dos son tuberías. Y yo voy a hacer esto. Por acá abajo, que se nos fuga, que se ve que por acá tiene el hueco, un bloque cualquiera. Y acá, un bloque. Y lo soldamos. A tu casa. Y ahora venimos acá. Venimos acá. Venimos acá. ¿Y qué vemos? La habitación está presurizada. Perfectamente presurizada y funcionando. Tengo esa fuga y no sé cómo taparla. Entonces, la podemos tapar con este bloque que estuve viendo recién. Acá.
En los bloques grandes, tal vez uno plano. Ah, panel se llama. Panel. Panel. Un bloque de panel. Este, por ejemplo. ¿Esto qué es? Que lo puse acá. La rejilla de la ventilación. Este paracaídas lo tengo en otro lado, así que lo quitamos de acá, este paracaídas. Esto acá. Y le ponemos un... Claro, va a funcionar como una tapa esto. Ahí está, mira, lo estoy viendo y recién me doy cuenta. Pero claro, no es el bloque que hay que colocar ahí. Yo le voy a colocar este y chao. Y listo. Ahí se fuga el aire. Ahí se vio claramente. Claramente se vio la fuga de aire. Ahí está. Perfecto. Lo vimos en vivo y en directo. Ahí está. Le ponemos una tapa. Y acá, hasta que construya lo que yo quiero construir, hacemos lo mismo. Le ponemos una tapa. Una tapa que me la estoy inventando yo. Es como un bloque. Ahí está, listo, tu casa. Ahí. Y en teoría, si esto funciona, ni se nota. Prácticamente ni se... Es más, podría poner una tapa encima de esto. Le van a quedar exactamente igual. Un poquín, un milímetro ahí que se nota que está sobresalido el bloque. Y acá tiene que estar perfecto, no me molestes. Perfecto. Ahí está presurizado. De momento encontré esa forma de presurizar. Y al quitar la tubería, fue porque estuve probando, quitar las dos tuberías, lo que veía era algo loco. Lo que veía algo era loco, 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 loco. Aquí, tengo que buscar ese bloque de automatización porque si no me voy a volver loco. Ahí se me escapa el aire hasta aquí. El aire. Venimos por acá, está presurizado, todo perfecto. Al quitar esos bloques de tubería, que si no me equivoco son estos dos, si no me equivoco son estos dos, los que se ven ahí abajo. Por acá, ahí donde estoy señalando que está esta hendidura del bloque, hay un hueco. Y acá no se ve porque justamente es un bloque este bloque de acá, como tiene techo. No sé, pero por acá se escapa el aire. No sé si se escapa el aire, pero yo podía espiar con un ojito y mirar para el suelo, por ahí, si quitaba estos dos bloques. Así que muy loco, hay que tener, en definitiva, en resumen del capítulo de hoy, esto, algo como así, ten cuidado con las fugas de aire si vas a presurizar, porque Sarasa, te vas a volver chango. Y un loco recomendaba, ay, mira qué bonita se ve esto. Un loco recomendaba un mod que no lo vi porque vi el principio y dije, no, no quiero un mod. No, no quiero necesitar un mod. Ya cuando hagamos una serie con mod, metremos un mod, pero acá estoy en vainilla. Y el mod creo que con una flecha, con algo te decía, loco, mira ahí que le falta un vidrio. o algo por el estilo. Ok, esto está terminado acá. A ver si... Si no me mareo y puedo... Estoy dado vuelta, ¿no? Estoy dado vuelta. Giramos, 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 giramos. Ya cuando estemos en el espacio, el loco sí se va a firmar al suelo y va a caminar, ¿eh? Salgamos de aquí. El bloque se llama automatizador o algo similar. Ahí se me escapa el... Por lo menos se te escapa ese poquito de aire y no se te escapa todo el aire de la habitación. El bloque... El G-Low. Justo que salí. El bloque se llama... Ya tengo apagado esto y no estaba viendo ningún signo vital. Ahí está, el bloque se llama automatización o algo así. Ahí está, bloque programable. Es un ordenador que ejecuta scripts. Ah, este es para scripts. Ah, pero yo no sé qué es scripts. No sé escribir comandos en este juego. El bloque programable es un ordenador que ejecuta scripts. Ay, pero no hay uno sin scripts. Las señales de advertencia pueden utilizarse para atender a la tripulación sobre los peligros del... Ay, ah, esta no, vamos a poner una. Vamos a poner una acá, peligro. Peligro, loco. Peligro. No sé, después vamos a poner algún cartel. ¿Qué es en el 9 que tengo aquí? Minuto, ¿eh? Rejilla de ventilación. Este de aquí. Bueno, después este lo miramos. Pero lo que yo pensé que era ese bloque, pero no. Esto que es un cajero automático, esto es para depositar mi dinerito, supongo. Sensor, bloque programable, sensor. Ah, esto debe ser como una cámara
Ah, claro. Esta es la maquinola. Temporizador. Temporizador. Se pueden utilizar para activar. ¡Ah! ¡Este es! Temporizador, no automa. Esto automa, no sé lo que es. Este es el bloque. Los bloques temporizadores se pueden utilizar para activar los sistemas de envío. De envío. No sé qué quiero enviar yo. ¿Qué pide? Componoides, ordenadores y placas del interior. A ver, vení, vamos a probarlo. Me pide ordenadores. Esto venía acá. Ordenadores que ahí tengo. Componoides. ¿Dónde están los más componoides? ¿Dónde están los componoides? Acá está, componoides. Dame 50. Y placas del interior, que ahí tengo 50. Y dame otras 50, porfa. Ahí está, muchas gracias, muy amable. A ver si lo, a ver si funciona. No sé si es ese bloque. Acá me, no sé. Por lo menos para esta puerta. Ah, pero me taparía ahí. Me taparía ahí. No quiero, no quiero. Y ahí no lo puedo poner porque este círculo. Voy a ponerlo acá, pero simplemente para probar. Simplemente para probar. Acá. Por ahí. Yo pienso que tiene que estar en contacto. ¿No tiene algún contacto? Ah, por ahí tiene que estar en cual. Ah, por ahí tiene que estar en cualquier parte, ¿eh? Bueno, lo ponemos acá y después vemos. Me parece que tiene que estar en cualquier parte y lo programás. Y chao, para tu casa, ¿no? A ver. A ver. Esto en teoría es una computadora. Sí, debe ser que en cualquier parte. Vamos a ir a la nave. A mi silla. Acá. Y se llama. No sé cómo se llama. Conector 2. Conector 2. Ah, este es el conector del cohete abajo. Conector. Cohete. Principal. Este es el conector principal. Prignic. Principal. Muy bien, borde. ¿Cómo se llama esto que le agregué ahora? Computadora. ¿Cómo se llamaba? Automa, no sé qué. Temporizador. Bloque temporizador. Ahora vamos a poner temporizador. Temporizador del automatón. No, no. Cohete. Ahí está. No me pongas nombres difíciles. ¿Y cómo se establecer acciones? ¡Ah! Es exactamente este bloque. Es una computadora. Acá. Ahí tengo los dos. Ah, mira. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es esto? Abrir, cerrar. Todo el mundo puede usarlo. Es una computadora y yo alternar bloque, abrir, cerrar. ¿Pero y cómo? Pero. ¿Y qué? ¿Y me abre la puerta? ¿Pero y cuándo me abre la puerta? Ah, ese. Le estoy dando escape, perdón. A ver, ¿qué? ¿El bloque puedo interactuar? Yo pensé que era un bloque como una. Como una CPU, ¿no? Como una computadora. Pero no puedo interactuar con él. Mega rara esta. ¿Cómo interactúo con él? No sé cómo interactúo con él. ¿Y qué es lo que hace? Es un bloque. Tal vez le puedo poner una antena. Y controlar algo a distancia. No sé qué es este bloque. O sea, ya sé lo que es. Es un bloque que no vamos a usar. Listo, lo quito. Ok, lo que voy a... no sé qué es ese bloque. Si alguien sabe cómo se llama el bloque que estoy buscando yo, quiero un bloque para que la puerta se cierre automáticamente. No es muy difícil lo que quiero. Acá necesitamos turbinas de estas que son muy locas. Pero las podemos colocar. Estas las podemos colocar. Estas son para girar... el cohete. Ahí está. Entonces ponemos una en cada lado. Porque esta simplemente hay que poner. No necesito. Acá ponemos una para un lado, una para el otro. Y luego acá ponemos una para un lado y una para el otro. A ver, esto sería. Esto sería. No se puede colocar un propulsor. ¿Cómo no se puede colocar un propulsor atmosférico? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no se puede colocar un propulsor atmosférico? Si lo estoy apoyando ahí. No. ¿Y si lo. ¿Y aquí? ¿Aquí? Ah, acá sí. Pero. A ver si tal vez en un lugar más sólido. Por ejemplo. Ah, acá sí. Ok. Entonces, este vamos a ponerle. Mira, es un buen lugar incluso. Incluso es un buen lugar.
Incluso es un buen lugar. Vamos a colocarlos en contrario. Esto sería así. Este sería al revés aquí. ¿Para dónde sale? Acá succiona el aire. No, lo coloqué mal ese, ¿eh? Ese lo coloqué mal. Ese está bien, ese está mal. Ahí estamos. Me estoy extendiendo. Al final me estoy extendiendo, ¿eh? Con el capítulo, la duración, perdón. Este acá. Del otro lado vamos a imitar un poquini. Así. Ahí esta tubería que dijimos que no la íbamos a usar. Ya de paso, la anulamos totalmente. Entonces, ahí. Y me faltaría para poder... lo ponemos aquí. A ver si me deja... Esto que puse circular lo voy a poner plano para que se pueda afirmar. O lo podemos colocar aquí debajo incluso. No, acá no me deja por el vidrio. Acá no me deja porque acá hay un bloque imaginario del vidrio. Y no me lo deja colocar. Acá voy a cambiar esto por bloque sólido. Esto sería muy fácil. Algo tal que... Ahí está. Opa, se me... ahí se ve... Ven, y justamente hay una tubería y de este lado se te fuga. Mira por ahí, se te fuga el aire. Se te fuga el aire, Border. Ponemos un... Se te fuga el aire, loco. ¿Está aquí? Pobre. Yo hablo así porque... así le hablo a mi perro, pobre Toby. A ver, esto aquí, esto ahí, y entonces aquí colocaríamos, aquí. No me da el lugar, lo tengo que colocar ahí, Lo tengo que colocar ahí. Claro, lo tengo que colocar ahí. Upright. Bueno, voy a colocar ahí como estoy diciendo, y de este lado un poquito más de lo mismo. A ver si consigo hacer que entre aquí. Y ahí ya me queda todo el sistema de giros. Me queda todo el sistema de giros. Se está poniendo tocha la nave, ¿no? Se está poniendo ahí como... como todo power la nave, qué sé yo. Listo, voy a colocar esto entonces. Va a estar listo para el próximo capítulo. Y lo único que nos falta colocar... Me equivoqué de botón. Lo único que nos falta colocar es... Muy facilito... La baliza, simplemente que es encontrar un hueco donde poner la baliza. Que, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, la baliza la ponemos acá. Y del otro lado, ahora cuando quite este bloque, ponemos el detector de minerales. Que no sé si tiene que estar apuntando hacia adelante. Porque si tiene que estar apuntando hacia adelante... mira, acá podemos colocar la baliza, No, la baliza acá se va a ver muy guapa. Ahí se va a ver muy guapa, al revés. Sería lo óptimo que estuviese así. Listo, ahí tenemos la baliza o el detector de materiales, ¿no? No, por ahí la baliza la coloco acá. La baliza la coloco acá mejor. Ahí no me deja colocarla, así que no la voy a... Bueno, le pongo un bloque... No, se va a ver fea. ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! ¿Por qué queda flotando? Ah, le tengo que poner una T reforzada. Voy a poner la baliza aquí y el detector de minerales aquí. Y ya está todo listo, entonces. Las turbinas que acá voy a poner el bloque recto y colocarlas ahí en vez del bloque este cilíndrico... Y me falta el paracaídas. Que el paracaídas... A ver si los ingeniamos para colocarlo acá. Hay otras turbinas para arriba y para abajo de estas. Porque para arriba y para... Ay, de esta no puse para arriba y para abajo. Ah, esta es. Qué tonto. Es esta. Y me faltaría... Ay, aquí puedo colocar turbinas. Qué crack. Las de para bajar las voy a colocar acá. Aquí. Ahí está. Estas serían para bajar. Estas serían para bajar. O para frenar en tal caso, ¿no? Creo que las estoy colocando al revés. No, está bien. Tienen que estar al revés. Ahí está. Ahí, loco. ¡Ah!
Y acá, no, a ver si se me cae. No, no se va a caer nada. Listo. Listo, para el próximo capítulo va a estar todo listo y vemos últimos preparativos. Algo que me dejen en los comentarios, que no, obviamente no voy a llegar a tiempo porque seguramente ya habré grabado el capítulo. Y está quedando bien. Ahora se ve como cualquier cachivache, pero está quedando bien. Me piro, gente, nos vemos en un próximo capítulo. Un like, pues se agradece un montón. Y bye.